era muy complicado lo de hoy. La verdad es que al principio empecé espectacular, venía a 10 puntos, no me salí de los tracks, perfecto. Llegué a un lugar donde pensé que me quedaba a vivir al kilómetro 20, nada. Y bueno, ahí fui con los cuatro después se perdieron, quedé solo, enganché a Coppola, al uruguayo. Sí, me corté solo y lo logré enganchar. Lo logré enganchar de tres cuartos de capa y dije, no venía solo, abriendo y llegué, no lo puedo creer. ¿Cómo fue esta primera experiencia en el cross country? Increíble, difícil, y me he dado cuenta que acá hay que ser una computadora. Hay que ser mente fría, hay que calcular, hay que pensar, no hay que desesperarse y hay que darle para adelante. Cuidar el acelerador, cuidar la moto. Increíble, la moto funcionó perfecta, me caí todo, no le pasó nada. Y acá estamos, llegamos. Gracias. Felipe, contame un poco esa caída, cómo fue todas las sensaciones que viviste ahí adentro, porque imagino internamente era una locura para vos. No, era una selva ahí adentro. Era una selva, me empecé a cruzar gente de frente, la Duster la crucé de frente. Y en un momento ya no sabía qué hacer, llamé como 5 veces a la organización. Y a 3 cuartos de carrera la enganché, empecé a correr pista, no me desesperé, empecé a ir bien. No me empecé a desviar tanto y enganché los waypoints. Me pegué un palo, sí, no sé en qué kilómetro, me golpeé, estoy todo golpeado. Pero lo importante es que yo sabía que estaba cerca, que tenía que seguir, que tenía que llegar, y llegué. ¿Qué fue lo que los hizo perder, el punto donde se complicaron todos? Había demasiada desviación y demasiadas huellas. Me parece que no fue tan acertado pasar por el mismo lugar que se pasó tantas veces. Pero bueno, nada, se pasó y llegamos.